Bueno, muy buenas tardes. Retomamos la transmisión de La Pista. Ya luego de justamente acompañar a nuestros amigos del otro rubro que nos gusta, el otro hobby de la tertulia espacial, que se hacen todos los sábados a las 4 de la tarde. También luego de haber ejercido nuestro derecho y obligación del voto como docentes o funcionarios de ANEP. Así que retomamos la transmisión desde La Pista Oficial de Atletismo de Darwin, Piña Irúa, del Parque Valle. Vemos justamente las instancias de salto en largo. Vamos a retomar lo que es el programa Este es el programa de la actividad de hoy y de mañana. Cuando son las 5 y 25 y ya ha pasado gran parte de la velocidad, nos están quedando las finales de postas y vemos justamente mientras tanto que se realiza el salto en largo, que empezaba a 5 y media en realidad, así que están calentando los chicos ahí, salto largo. Vamos a dejar el programa aquí arriba, si no nos estorba, y vamos a ampliar un poquito en pantalla. Hermosa jornada de Montevideo, calurosa, no parece realmente octubre. Ahí tenemos unos chicos de Unión Atlética que va a saltar. Es válido, bandera blanca para él. Vamos a acercar un poquito más la pantalla. Recordad que estamos transmitiendo a partir justamente de la webcam de La Pista. Sepan disculpar entonces no tener una toma lateral, porque la webcam está justamente desde el arco de llegada y salida de La Pista. Ahí estamos arrimando y ahora vamos a compartir quiénes son los chicos que están haciendo salto en largo. Mientras aguardamos ya las instancias finales de lo que será luego las postas. Ya está el sol poniéndose, ya queda la sombra de ese lado de La Pista, al lado del colchón de salto con garrocha. Vemos entonces salto largo masculino. Vamos a buscar quiénes son los chicos que están saltando, así la familia justamente puede perfectamente seguir y acompañar. Diego Rodríguez, de Unión Atlética. Martín de Barros, de Artigas. Veremos ahí la camiseta verde de Artigas, seguramente. Vemos ahí al otro chico de Unión Atlética, Tomás Oyarzún. Héctor García, de Nacional, está inscripto. Tiene su mejor marca 5.25. Lucas Pozzi, de Unión Atlética, tiene mejor marca 4.70. Nahuel Laguna, 4.48, de Defensor Sporting. Y Jonathan Calvo, de Andresito, con 3.93, otra remera verde. ¿Qué tendremos acá en esta sección de salto en largo? Ya vamos a poner esto que estaba diciendo en pantalla. Ahí lo tenemos. Salto en largo, vamos a no... interrumpir los saltos. Espero que ustedes puedan leer perfectamente en la pantalla. Saludamos a la gente que nos está siguiendo, que nos acompaña en Recorrer Uruguay. También luego veremos hacer algunos resúmenes para Locos de Remate, nuestro
nuestro canal conjunto con el amigo Santiago Conde. Invitamos a seguir también su canal, el canal Running Radio, donde tiene justamente los días miércoles un noticiero de eventos nacionales. Ahí vemos justamente las chicas que van ya preparándose para la instancia seguramente de Postas. Ahora vamos a cambiar un poquito el programa para acá abajo. Salto en largo entonces, Diego Rodríguez de Unión Atlética, mejor marca 6.74, Martín de Barros, artiguense, él 5.77, allá vemos a un chico Defensor Sporting, que siguió de largo, Defensor Sporting es entonces Nahuel Laguna, que tiene mejor marca 4.48, Tomás Oyarzún, decíamos de Unión Atlética, 5.44, Héctor García 5.25, Lucas Pozzi, 4.70, Nahuel Laguna, 4.48, como veíamos. Jonathan Calvo, de Andresito, 3.93. Muy diversas las edades en la sección de salto en largo. Ahí vemos, si no me equivoco, al amigo Héctor. A ver si conocemos justamente la forma de establecer justamente su carrera. Cuando vemos que las chicas justamente de las Postas se van a ubicar en lo que sería la tercera sección de traspasos. Vamos a ver si se mantienen justamente el orden de saltos, porque si el que vimos recién era justamente Defensor Sporting Nahuel Laguna, hay que ver si ya pasaron la etapa clasificatoria o no. No decimos de acercar más justamente porque si no... Ese es Héctor, sí. Ese me parece ser... El amigo Héctor García parecería ser... Es válido el salto. Válido. Se va a medir entonces. Se procede a la medición. Tuvimos muy temprano hoy, desde el inicio de este torneo, que empezó justamente con los 100 metros vallas de mujeres. Ganó Tracy de Medeiros. Luego lo vinieron los 110 metros vallas, ganó el amigo Edgar Rosabal, quien está, como dijimos, haciendo proceso de nacionalización. Luego tuvimos la serie de 100 metros de damas y varones. Y cuando estábamos justamente yéndonos a una pausa para ir a votar, elecciones de ANEP, como decíamos, para todos los funcionarios, obligatoriamente funcionarios docentes y no docentes de ANEP, elecciones de integrantes de ATD y de integrantes para el CODICEN y representantes para las direcciones, antes eran los consejos de educación secundaria, técnico profesional. Bueno, todo esto se está realizando en el día de hoy. Curiosamente, un sábado, sábado 30 de octubre entonces, preámbulo entonces, que en otras partes del mundo están haciendo todos los preparativos, los chicos más pequeños, para salir justamente el día de mañana a recoger sus dulces. Sean gentiles, guarden algún caramelo, algún dulce para los chicos que pasen a recogerlos, guardar la ilusión de los pequeños. Contribuyan a sus padres odontólogos. Bueno, se prepara de Unión Atlética. Dijimos tres atletas de Unión Atlética: Diego Rodríguez, Tomás Oyarzún, Lucas Pozzi, uno de Artigas, Martín de Barros. Uno de Nacional, Héctor García, y uno de Andresito, Jonathan Calvo. No sabemos si están todos en actividad. Si vemos ahí por lo menos dos remeras de Unión Atlética. Y otro más que regresa ahí. Vemos una remera aparentemente de Nacional. Vemos uno de Defensor Sporting. Imaginamos que el otro que está de remera detrás blanca, quizás de adelante, sea el de Artigas.
La de Andresito es la que no estoy llegando a ver. Porque esa remera es de los dos lados verde. Recuerda que estamos en un zoom de la webcam de la pista. Mientras se prepara entonces, como vemos abajo del programa, las series que ocurrirían supuestamente 5 y media. Primero las 4 por 100 de mujeres y las 4 por 100 de varones que están previstos a la misma hora. Muy raro eso. ¿Tá? O hay un temita ahí en el programa o hay algo curioso. ¿Serán mixtas? ¿Estarán mal agendados? Salta al chico que calculamos que es el de Artigas. Todo eso es hipotético. No tenemos resultados en tiempo real. A lo que siempre venimos abogando a que se pueda analizar. Oh, atención, atención. Ahora sí tenemos... Voy a sacar esto de pantalla rápidamente porque tenemos ya 4%. 4% de damas. Vamos a alejar rapidito esto. Llegadas de 4%. Damas. Últimas postas. Ahí vemos. Velozmente. Bueno. Muy bueno. Retomamos, esto fue recién, replay en el momento, a ver si llegamos a ver el número del atleta. Ay, no. Sí sabemos que es de Nacional. Sabemos que es de Nacional porque justamente la chica que va... Ahora, yo detuve la imagen, pero aquí, la que llega primero, lleva la identificación tricolor justamente, pero no vemos cuál es el número del atleta. Y las dos de detrás, que llegan muy justitas, También parece ser Unión Atlética y Maldonado posiblemente. Estamos intuyendo, simplemente intuyendo. Bien, volvemos al tiempo real de la pista. Esperaremos entonces qué pasa con las series 4% de varones. Ven que la cámara hace como cada tanto hace... fuera de foco. Pero bueno, por lo menos tenemos cámara. Ahí ajustó un poquitito. Ahí están las chicas y se preparan los chicos. Ahí está Unión Atlética con su remera bicolor, rojo y azul. Ahí está Defensor Sporting. Los franjeados, blanco con la franja violeta. Ya sabemos por lo menos dos de los equipos que van a la... al pasaje de la tercera posta. El tercer pasaje. Mientras ahí de fondo tenemos todavía el salto en largo. Caballeros. Muy hermosa tarde. Calurosa, linda. Todo el marco entonces de la cámara para que nada te falte, para que puedas ver justamente el remate final de esta última prueba. Entonces, última prueba de este torneo, de esta primera fecha, de este primer sábado 30 de octubre del torneo completo CAU de finales de octubre. Vamos a poner en pantalla, ya estamos en las instancias finales. Nos falta entonces, vimos el 4% de damas, que estaba previsto 5 y media. Seguramente acá hubo un copy pegue y quedó el horario anterior, pero posiblemente tengamos en 10 minutos, quizás no más que eso. Ya la largada entonces del 4% de varones, o menos incluso, o menos. Y eso va a ser lo último por el día de hoy. Ya están calentando, se observa justamente en la zona de la jaula el pasaje de la posta 2.
este torneo que en el día de mañana también continúa con variada acción. Lo que no hemos visto es decatlón ni hemos visto heptatlón, capaz que no hubo cantidad suficiente de inscriptos. Mañana el torneo empieza a la hora 8. Ustedes pueden entrar justamente a estas cámaras de la pista buscando justamente cámaras de Vera, webcam Vera. Si buscan webcam Vera van a poder acceder para ver a sus familiares, a sus amigos. Mañana nosotros estaremos justamente corriendo la etapa, bueno, no es un campeonato, es la fecha propuesta por la agrupación de atletas del Uruguay en Villa Española, 5K y 10K, estaremos en el 5K. Lamentablemente hubo un cambio de horario, como dijimos, así que ellos van a largar los 5K a las 10 horas en punto y los 10K a las 10 y 10. Ahí está nuestro amigo Willy Bonilla, si no me equivoco, recogiendo cable del anemómetro, que era el que permite justamente registrar toda la acción de los saltos, saber cuánto estaba el viento en la zona justamente de los saltos. Mañana la actividad, como decíamos, comienza a las 8 de la mañana. Lanzamiento de bala femenino, triple femenino a la misma hora y también el 5000 masculino. No te lo pierdas si tenés la posibilidad de levantarte, ir, estar en la pista justamente y poder ver una hermosa prueba como los 5000 metros masculinos a la hora 8 y a las 8:25 los femeninos. A ver si mientras no se realizan las postas puedo compartir en pantalla quiénes estarán mañana en el 5000, quiénes están inscriptos. No quiero perder justamente nada de la posta. Mañana, por ejemplo, de menores, habrá menores en el 5000. Mañana Nazarena Filpo estará, por ejemplo, por Defensor Sporting. Estará Pía Fernández por Flores. Bueno, no es menor, pero ¿por qué está? Solamente hay dos mujeres inscritas para mañana. Bueno, quizás las pongan a correr con los varones, quizás. Solamente dos mujeres inscritas entonces para mañana. Pía Fernández. Y atención, yo no dudo que Pía vaya por una marca. Bueno, no sé, después de la lesión ha vuelto paulativamente. La hemos visto entrenar. Veremos cómo está Pía Fernández. Justamente luego de los Juegos Olímpicos tan complejos que le tocó vivir con una lesión previa justamente a su participación. Ya repuesta entonces Pía Fernández. Mañana será entonces de la partida del 5000 metros femenino. Atención, mañana entonces Pía Fernández en la pista. Eso va a ser muy tempranito. Podríamos, a ver, no sé, podríamos quizás verla. Haremos el intento. Aquel que se quiera levantar tempranito, veremos si podemos justamente transmitir los 2.5000 antes de irnos a competir a Villa Española. 8 de la mañana los varones. Y media hora después entonces las mujeres. En varones estarán Federico Laurino, Steven Casina, Jonathan Pintos, Juan Pena, Andrés Zamora, Eduardo Gregorio, Santiago Godoy, Gaspar Jaimonat, Mauricio Castillo. Ahora pongo en pantalla todo esto, pasa que quiero no poner ahora en pantalla que me interrumpa el 4% final de varones. Está todo listo aparentemente para alargar. Nosotros acá abajo no estamos viendo más que el último paño, así que no solo podríamos ver si hubiera justamente alguien por el carril 1. Pero si hay pocos equipos, no creo que veamos justamente todo eso. Seguimos viendo calentamiento en la zona de la jaula, así que todavía no se ha alargado. Mañana hay entonces 24 varones anotados en el 5000 para las 8 de la mañana. Sigo diciendo el listado y luego lo muestro en pantalla antes de retirarnos. Leonardo Lucchini, Diego Camacho, Rodrigo Domínguez, Pablo Duarte, Horacio Núñez. Acá vemos, Defensor Sporting y Unión Atlética van a estar peleando por este 4%. Veremos si hay algún otro equipo más, seguramente este Defensor Sporting.
no hemos visto hoy, hemos visto algunos atletas de Peñarol, pero no obviamente que su torneo fue la semana previa. La Volcan ahí no estaba disponible. Horacio Núñez mañana en el 5000. Oscar Carci, Bruno Escajal, Nicolás Arballo, Horacio Larriaga, Guillermo Flores, Fernando Barrios, Carlos Nantes, Diego Mayada, Patrick O'Hare, Esteban Nahuel, Mauricio Castillo, Gaspar Jaimonat, como decíamos hoy, Santiago Godoy, Eduardo Gregorio, Andrés Zamora, Juan Pena, Jonathan Pintos, Steven Casina y Federico Laurino. Esos son los 24 atletas que mañana estarán a las 8 de la mañana largando el 5000. Se largó la posta 4%. Se largó el 4%. Ahí vamos a ver, a tratar de detener esto cuanto antes, ¿eh? Cuando así vemos ese remate. Vemos tres equipos, aparentemente tres equipos, zona de pasaje final, recta final. Parece ser Defensor Sporting en primer lugar. Defensor Sporting. Hay cuatro equipos. Defensor Sporting, pelea de Maldonado con Unión Atlética. Gana Maldonado, parece, y Defensor Sporting de vuelta. Tenemos para atrás 10 segundos. Ya. Ahí llegada. Qué increíble la llegada. Qué buena quedó esta foto. Qué buena quedó esta foto. Esto hay que capturarlo en pantalla, ¿eh? Guárdatela. Mostrásela luego al atleta. Al 366. Ahora vamos a ver quién es el 366. Y veíamos atrás justamente la pelea gigantesca entre el atleta de Maldonado y el de Unión Atlética en la posta 4%. El segundo grupo de Defensor Sporting llegaba justamente en el cuarto lugar. Así que Defensor, aparentemente, se habría impuesto segundo lugar Maldonado, tercero Unión Atlética y cuarto Defensor Sporting. Todo esto habrá que corroborarlo con el photo finish, porque era realmente para photo finish el final del segundo puesto. Increíble, y vuelven los atletas. Y esa ha sido la última competencia de pista. Ahora sí voy a compartir entonces los preliminares para mañana del 5000. Invitar a la gente. Quizás lo vamos a transmitir, ¿eh? El primero estoy seguro que lo transmitimos. Vamos a ver, capaz que si logramos, de como hay dos mujeres solamente anotadas, quizás podamos transmitir, si es que hacen un solo grupo con las mujeres y los varones, podamos transmitir todo el 5000 entonces, si es que hay una sola prueba antes de ir marchar justamente a la carrera de Villa Española. Comparto esto mañana 8 de la mañana, no te lo pierdas entonces, haremos todo lo posible. Este es el listado de atletas entonces, mañana tempranito. Vamos acá al payaso este que habla. Listado completo entonces para mañana tempranito, domingo. ¿Qué tenés que hacer un domingo 8 de la mañana? Mirar justamente esta gran prueba de 5000 metros, donde estará entonces Andrés Zamora, por ejemplo, como los grandes candidatos, junto a Eduardo Gregorio, Santiago Godoy, Gaspar Jaimonat. Entre los principales nombres de la carrera, Steven Casina, Jonathan Pinto, Juan Pena, varios de los muy importantes nombres que estarán los 24 atletas del 5000. Y recordad entonces, decíamos que también en damas habrá, pero vamos a repasar en damas cuáles son las que están. Y ahí sí, son solamente estas dos que tenemos en pantalla. Bueno, ahí la perdimos la pantalla, ¿eh? Upa, hemos perdido el control de pantalla. Estaban María Pía Fernández y Nazarena Filp. Recordamos entonces el programa de mañana entonces. Esto es a las 8 de la mañana el 5000 masculinos y 8.25 estaba previsto el 5000 femenino. Me estimo que si hay solamente dos mujeres anotadas, quizás sea posible que lo junten. Aunque si Pía Fernández está en muy buenas condiciones, quizás para un tema de validez, de marca, etcétera, etcétera, quizás haya dos pruebas y Pía compita justamente con Nazarena Filpo a las 8.25. Igualmente es muy... hay tiempo, tenés tiempo para antes de ir justamente a correr a donde sea, o a ver el duatrón en la Rambla de Montevideo, o a correr en Villa Española, en Varela y Corrales, tradicional punto de encuentro del club Villa Española. Antes de eso, entonces, 8 de la mañana aquí, en Recorrer Uruguay. Quizás más tarde lo tengamos también en Locos de Remate. 8 de la mañana, 5000 metros masculinos. Y el 5000 metros femenino
en principio para las 8:25, con Pía Fernández, grandes candidatos entonces, Zamora como varones, seguramente ahí tenemos esa puja de Zamora, Godoy, Casina, todos esos que habíamos comentado hoy, junto a las mujeres Nazarena Filpo y Pía Fernández en el 5000 femenino. Luego de eso igual tendrán el triple, 400 metros vallas, 200 metros las series, martillo garrocha, el 800 femenino y finalmente las finales de 200 metros femenina y masculina, y mañana terminará todo con el 4x400 tanto de damas como de caballeros. Este es el programa entonces para mañana, segunda parte de este torneo completo que decíamos hoy, torneo completo pista oficial Parque Valle Montevideo. Hoy tuvimos entonces algunas de las pruebas en directo de la pista oficial del Parque Valle, como todavía está haciéndose todavía el salto largo, así se había terminado, pero no, está el salto largo todavía detrás nuestro. Lamentablemente, como no tenemos resultados en directo, vamos a ir terminando por aquí la transmisión. Si están siguiendo la transmisión, darle like, suscribirse, activar la campanita y estar listos para mañana entonces, 8 de la mañana, 5000 metros en la pista del Parque Valle. De nuestra parte ha sido un placer, los esperamos entonces mañana tempranito para esa breve transmisión del 5000 y luego invitarlos a ir justamente a ver o el Duatrón en la Rambla de Montevideo o el 5K y 10K de Villa Española, justamente en el barrio homónimo de Montevideo. Ha sido un placer, como siempre decimos, activar campanita, suscribirse y darle like a la transmisión si les gustó. Los esperamos mañana, prontito y bien temprano, para más recorrer Uruguay. Chau, chau.